Vale, pues en teoría estamos en directo. ¡Hola! Fuerte está, ¿no? Vamos a empezar. A continuar Dark Souls 2. ¿Estamos en online? No. Yo no, yo he hecho estos dos personajes. Sí, los haría para. Los haría para probar, ¿no? Si funcionaba el juego. Fuera, vosotros dos. Quiero a Leviator. Vale, está en línea, o sea, el juego está en línea hasta que se canse, hasta que vea pocos FPS. Pocos FPS y se ponga nervioso. No voy a estar tampoco mucho, una hora y media por ahí. No creo que llegue a estar a 7. Porque es que me canso un montón jugando a Dark Souls 2. No sé, la otra vez me lo pasé genial. Es que, bo. También me da un montón de. No sé, un montón de pereza. Tocamos una señal de conjuración a ver qué pasa. Y es que ya he matado al boss, es que no tiene sentido. Ah, tenemos la espada de fuego. No me va a gustar porque me conozco. La conseguí al final del episodio, ¿verdad? Es que. Vale, me voy a esperar porque si voy a por él, me va a pegar el de atrás. ¡Ole! Me gustaba más la otra. Porque esta tiene la gracia que es de fuego, pero me. Gracias. Jope. Me dejó temblando tú. Hola, por aquí abajo. ¿Vendrá hoy nuestro amigo? Cedermix o algo así era, no me acuerdo. Vendrá hoy. Bueno, a ver, al matar al gigante nos dieron una llave para esta puerta, ¿no? Era para esta puerta. Voy a hacer un parry. Aquí estaban las dos invocaciones, la del. Porque los puedo invocar ahora, si ya no. Sí, ya da igual. Ay. Vale, aquí estaba el gigante y nos dio la llave esta para venir por aquí. Está cerrado. Ah, pues no es por aquí. Pues vamos a ver de qué es la llave. Aquí. Ah, no. ¿Dónde está la llave? Me dio una llave, ¿verdad? No se me está yendo la perola. Me dio una llave el pavo este, ¿verdad? Me dio una llave, ¿verdad? Ostras, me he quedado loquísimo. ¿Qué pasa? No me, de, no me, me, me dio una llave al final del episodio, ¿verdad? ¿No la cogí o algo? O a lo mejor las llaves no se guardan. Muero y soy de delante. Ay, no. Eso es mentira. Eso es mentira. Son marrana. No, en serio, me dio una llave. Estoy seguro. Que yo lo dije, que estaba en el vídeo y dije, me da una llave. El alma y una llave. Es que en mi inventario no está. ¿Hay alguna más? Ah, hay más. Vale, aquí está, ¿ves? Llave de herrería. Llave de la puerta del soldado del bosque de los gigantes. No. ¿Cómo la...? Ahí, verdad. Llave del soldado. Llave de la puerta del soldado en el bosque de los gigantes caídos. Construyeron un fuerte en el bosque para enfrentarse a los gigantes, pero ahora los soldados están perdidos y huecos. Están debilitados, pero conservan su honor y continúan defendiendo a su país en forma incondicional.
Puerta del soldado en el bosque de los gigantes caídos. A saber dónde está eso, chaval. Bueno, pues habrá que dar vueltas. Aquí hay una puerta cerrada. Vamos a buscar el bosque de los gigantes caídos. Por hacer algo, más que nada. ¿Por qué no puede estar aquí mi amigo? CDR Mix o como se llamara y ayudarme. ¿Te vas a levantar? Pues te mato. Hace daño, hace mucho daño la espada, pero porque es daño de fuego. Como tal, no hace tanto daño. Vale, pero aquí no se podía subir tampoco. Me acuerdo que esto estaba cerrado. Fuera. Esto estaba cerrado. ¡Ah! Esa es aquí. Ah, pues qué tontería. ¡Ay! Puro azar, ¿eh? Vale. No es un mímico, pero por si acaso le pego. Si se rompe el cofre, no te da lo que hay dentro. Anillo de recuperación, antorcha. Anillo de recuperación. Se establece 2 puntos de salud de forma gradual. Worth it. Me gusta. A ver. Bueno, muy poquito a poquito. Ni que me fuera a quejar, ¿sabes? Muy, muy, muy poquito a poquito te recupera salud. Oye, pues va genial. Si no tuviera prisa, pues me quedaría aquí y... Hola. No serás un enemigo, más que nada, porque si no me habrías dado yo una paliza. Serás un NPC. ¡Ah, pues no! ¡Eres un enemigo! ¡Claro que sí! Gracias. ¿Qué tal te va todo? Yo bien, ¿y tú? Vas a defender tu puerta y yo no te voy a molestar, ¿verdad? Grandiosa lanza de caballero. Toma ya. Esto es el signo del rey que hay que mostrar. Está como nervioso. Hierba del ámbar. A ver la grandiosa lanza de caballero. Ni me toques, chaval. ¿Dónde está? ¿Alabarda? No. Grandiosa lanza de caballero, 22 de fuerza. Vamos a ver los datos. Una lanza hecha de raro G-acero, diseñada para caballeros de Drangle y de alta categoría. Y el diseño creativo. Este equipo G-acero es de primera calidad, pero es de material tan raro que muy pocas de estas armas se han llegado a usar realmente en el combate. Pues me temo que voy a tener que pegarte, colega. Porque no hay otra forma de pasar por ahí. Parece, ¿no? ¡Ja! No me toques ni un pelo, chaval. Ay. Pega, 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 pega. Vale, ya conozco tu patrón. Golpe y ahora un giro. Ah, no, no haces giro. Vale. Pensaba que era un NPC. Es demasiado guay para ser un NPC, ¿verdad? Uy. ¡Dios! No me lo esperaba. Quita. Quita. ¡Ojoy! ¡No! Esa me la he comido. No pasa nada. Me restablezco mis puntos de salud de forma gradual. ¡No me toques! ¡Quita! ¡Uy! Vale, fuera. Por suerte este tío es un pesado. Literalmente. Pesa un montonazo. Entonces es muy lento. Venga, pega, pega, pega. Que te voy a reventar. Desde luego mi combate valiente. Te mola mi... Mi estilo de combate valiente, ¿eh? ¡Oh! ¡Está sanada! Un toque, un toque, un toque. Ahí está. ¡Hasta luego! Talismán monarcal.
Vale, esto es lo que hay que mostrar, ¿verdad? Presenta el símbolo del rey. ¡Sí, señor! ¿Estará en llaves? Ah, no, no está en llaves. Talismán monarcal. No está en aquí. Talismán monarcal, talismán monarcal. Moneda oxidada, no. ¿Aquí los objetos dónde están? Talismán monarcal, talismán monarcal. Ah, no, talismán de Lloyd. Talismán monarcal, talismán monarcal, talismán monarcal. Me lo acaba de dar, ¿verdad? Talismán monarcal, aquí está. A ver. Un talismán bendecido, cura el veneno y restablece los puntos de salud. Se han bendecido muchos talismanes similares en recreaciones de ceremonias antiguas, celebradas en el monasterio de Lindel, ahora conocido como el nuevo hogar de los milagros. Aunque carezca del poder de talismanes originales, una habitación puede ser más que suficiente en una situación desesperada. Vale, ¿cómo lo uso? ¿Me lo tengo que poner? Es un... No, no, no es un anillo. Si fuera un anillo me lo pondría aquí. No es un anillo, es un objeto. Lo tengo que usar justo delante tuya. Cura el veneno y establece un punto de salud. ¿Lo suelto? No. Es que si no es eso, lo voy a gastar. Pero tiene que ser eso, ¿no? Tampoco hay nada más que pueda hacer. Voy a dar una vuelta, pero tampoco hay nada más que pueda hacer. No, aquí estaba esto. Aquí esto está, aquí no hay nada. Aquí no se puede pasar. Abajo no, porque están las salamandras esas. Habrá que usar el talismán, ¿eh? O si no, no es por aquí. Si no lo hay que... Si uso el talismán y no... Presenta el símbolo del rey. Pero es que es presentarlo, no usarlo. No hay nada que pueda... ¿La lanza? ¿Si me equipo la lanza? Ya, hombre, ya sé que no me deja, pero... ¡Ole, qué cosa más guapa! No sé, voy a usar el talismán. No va a ser eso, seguro, porque es un objeto, es un consumible. No, no era eso. Tendría que haberlo guardado. Vale, pues entonces yo por aquí no puedo seguir. No, es que no entiendo. La llave del... presenta el símbolo del rey. ¿Qué símbolo tengo que sea del rey? No me han dado nada... El talismán, pero es que el talismán lo acabo de usar. Y ya se ha usado, ¿no? Es un consumable de un solo uso. Sí, ya no lo tengo. Sabía yo que no tenía que usarlo. No tengo nada. Puerta del soldado en el bosque de los gigantes. O sea, esto. Para mí que no es por aquí. No sé, voy a volver a Mayula y vemos desde allí. Es que no se me ocurre nada. No por ahí, al menos. Bosque de los gigantes caídos. Ya, pero esto es... O sea, esto es aquí donde estoy. Es que dice, abre la puerta del soldado en el bosque de los gigantes. Abre la puerta del soldado. O sea, esa, ¿no? Una puerta donde había un soldado. Abre la puerta del soldado en el bosque. Pues que está la puerta esa y dice, enseña el no sé qué del rey. Y ahora no está. ¿Te voy a volver a luchar contra ese pavo? ¿Puedo subir de nivel? No tendré suficientes, ¿no? Ah, sí, sí que tengo. Voy a subir la fuerza. No. Fuerza. Me ha dado un montón de almas el pavo ese, ¿eh? Fuerza y vitalidad. Nada.
Vamos a volver. Vamos a volver a por el pavo ese. Vamos a volver a por el pavo ese. A ver qué... A ver, no sé. A ver si así... No sé. Es que no sé. Vamos a volver con el soldado ese. Sí, debería... En teoría respawnearía. A lo mejor lo vuelvo a matar y hace algo, no sé. Me tiene que dropear. No, si me tuviera que dropear algo... Lo habría hecho a la primera. No puede ser que no te dropeen algo necesario a la primera. No tiene... O sea, no tiene sentido. Hasta luego. No eres mi problema. Vale. Ahora está aquí, ¿verdad? No, no ha respawneado. Vale. ¿Si era con el talismán? Si era con el talismán. No puede ser con el talismán. ¿Tengo algo que sea del rey? ¿Tengo algo? ¿Alguna...? No sé, algo. ¿La espada del rey o el escudo del rey? Es que no sé. No, es que no tengo nada del rey. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Me escama mucho, pero no. Uy, hola. Relaja, hombre. Al final me gustará la espada de fuego. ¡No! Que me caigo. Pues no sé, me voy. Vale, no puedo subir, no puedo pasar por ahí. Me vuelvo a Mayula. No puedo pasar por ahí. O a lo mejor sí, no lo sé. Tú me vendes algo. ¿Tú me vendes algo? No, ¿tú qué me vas a vender? Hechizos y tal, no. Me vuelvo a Mayula, no sé. Es que el bosque de los gigantes caídos es este. Pero la puerta del soldado, es que no sé. Tampoco se me ocurre ninguna puerta cerrada que hayamos visto. A ver, que la vuelva a leer. Atascado ya en el segundo episodio, ¿eh? Llave de la puerta del soldado en el bosque de los gigantes caídos. Construyeron un fuerte en el bosque para enfrentarse a los gigantes, pero ahora los soldados están perdidos y huecos. Están debilitados, pero conservan su honor y continúan defendiendo su país de forma incondicional. ¿Hay algún gesto que sea el del rey? Vale, con la H hago el parry. No, con la G. Con la G hace el parry. ¿Hay algún gesto? No sé cómo se hacen los gestos, por cierto. ¿Hay algún gesto que sea algo? No sé. De verdad que no tengo ni idea. Voy a darme otro voltio por otro lado, no sé. Total, hay que explorar. Pero es que me escama tanto esa puerta cerrada. Muestra un símbolo al rey. Si es por no mirarlo en YouTube. Si es por no coger y leerlo en YouTube ahí, a la guarra. Aquí estaba el pavo este. Porque esto estaba cerrado, ¿verdad? Sí, que había una estatua agarrando el este, por eso no se puede pasar. ¡Ah! ¡Qué listo soy! Un genio, ¿eh? Uy, que no me toques. ¿La han roto también? Sí. No me toquéis. No quiero que me toquéis. No me interesa. Hola. No me vas a ayudar, ¿verdad? Sí, claro. Ahora mismo. Sí. Voy ya. Es que son un montón, tío. Es verdad que Dark Souls 2 es un montón de enemigos. Hay en manada, por eso es lo difícil del juego. La puerta del soldado, es que no lo sé. ¿Y ahora dónde voy?
¿Hay más caminos? ¿Desde Mayula? Más tendrá que haber, seguro. Pero aquí hay un señor. Oh, hello again. Que me vendía cosas que no me interesan mucho ahora. Porque no tengo ni almas ni nada. Yo igual. Cerrado. Lo que me escama es que la... Aquí estaban los cerditos. La llave ha abierto esa puerta y nada más. Entonces, debo dar por hecho que solo... Que la llave solo abría esa puerta. Aquí un perro. ¿Esto es un perro? Esto es un... Ah, no, es una mujer con... Es que le voy a dar a la gata. Eres un gato. ¿Te das cuenta? Anillos. Anillo mal de ojo. Pasados con ese anillo de enemigo que reduce el daño a las caídas. El anillo de gato de plata. El enemigo te detecta más fácilmente. ¡Claro que sí! Resulta más fácil conectar a un jugador que elige el mismo dios. Permite oír la voz del enemigo. Me gustaría el del mal de ojo. Y de esto nada. Juramentos. Ah. This place is or everything will crumble and waste. Isn't it wonderful? Okay. Nothing suited you, Ivan. Well, that's dismay. Vale. Hay un gato ahí. O sea, que ha hablado conmigo y tal. Por si alguien no se había dado cuenta. Estoy perdido. No sé, vamos por aquí. Por aquí me dijeron que no era. Pero es que no sé. El mecanismo se mueve. Por aquí me dijeron que no era. Así que vamos por aquí. Por aquí me dijeron que no era. Pues que la puerta está cerrada. Aquí hay un cofre que probablemente cogí yo. Ah, esto estaba cerrado. Calla, ya me acuerdo. Esto estaba cerrado. Pues es por ahí. Vale, pues nada, es por ahí. Algo tengo que hacer en la puerta esa. Porque es que no hay más. La zona entera es que no hay más. Sé que hay un atajo en un sitio que es el que me decía el Cedermux este, pero es que no es por ahí. Porque el atajo ese no te lleva a ningún lado. Para continuar, necesito algo. Y ese algo tiene que estar aquí. Tengo que poder abrir esa puerta, la del... Esa puerta se tiene que abrir. ¿Hay otro cerdo aquí? ¿Es la gata? Ah, no, es un cerdo muerto, vale. Ah, está ahí. Mayula. A ver si tú me dices algo. Porque a veces el alicaído te decía cosas. A lo mejor tú sabes por dónde es. Hola. Life is a journey. Hades Tower of Flame in the cathedral. But the road leading there, the gate is rigged with some. But how it works? Have you seen that pit? That I don't know what it's like now. Besides, you. The flame, you see, they exist. If you are tired, the flame heals us. Long ago, she kept the flame lit. Team. I wonder where the fire. Did you notice any letters on these are messages in tranquil if you're you may notice these are some if you feel
Nada. No me dices nada. Es por ahí. Es por ahí entonces, ¿eh? Vaya, seguro. Es que es por ahí seguro. Pero lo que no sé es qué tengo que hacer allí. Quemar efigie. Ah, vale. Quemar efigie humana. Vale, o sea, volver a ser humano. No, 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 no. No me interesa ahora. A ver. Te voy a preparar YouTube, porque es que si no, es que macho, vamos a, no vamos a acabar nunca. Pero de verdad que es que no tengo ni idea, ¿eh? El símbolo del rey, el símbolo del rey. ¿Dónde tengo yo el símbolo del rey? ¿Quién me ha dado el símbolo del rey? ¿Alguien me ha dado algo parecido al símbolo del rey? No puede ser algo complicado, esto es Dark Souls, no un juego de puzzles. Será una chorrada como una catedral, pero... ¡Ay, no ha muerto! Sí, pues me van a hacer la emboscada, porque el otro está detrás. Míralo. Espera, 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 espera. Vale, ahora. Uno menos. Otro menos. Gema de vida, gracias. Ay, qué pesado. Ahora, fuera. Buen trabajo. ¿Cómo se hace, tío? Presenta el símbolo del rey. ¿Muy ilusorio? Sí, claro. Quizás tenga que buscar otro camino. Es por ahí, es que... No, a ver. He abierto una llave y es... Se ha abierto esto, pero... A ver, el del chat. Camarada, tú vas a ser mi camarada en este... En esta nueva aventura. José Mit, ¿tú sabes por dónde es? Porque yo no. Nada, no sé, voy a dar una vuelta por ahí. Voy a dar un voltio, pero... Estoy seguro que... Es que tiene que ser por ahí, porque es la llave que me ha dado el gigante muerto. O sea, el gigante me ha dado la llave que se abría por ahí. Pero necesito algo del rey. Y no tengo nada del rey. Bueno, no sé, voy a dar una vuelta. Tú eres malo, ¿verdad? Supongo. La llave abre varias puertas. ¡Ah, amigo! Eso cambia las cosas. ¡Ah, amigo! Se ha cambiado varias cosas. Vale. Pues nada, a dar vueltas. Yo lo he supuesto, digo. O la llave abre... Espera, ¿qué estaba el tortugo? He cometido un error. ¡Ah! Cometí un error. ¡Ah! Voy a morir. ¡Muere! Vale, fuera. Aquí estaba el tortugo, ¿verdad? ¿O no? ¡Eh! ¡Una puerta! Quizás. ¡Sí! ¡Sí! Es por aquí. Vámonos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me toques! ¡No, no, no! ¡No! ¡Que no me gusta tu espada! ¡Es muy larga! Sube, pimpollo. Vamos a pelear. ¡Te tiro! ¡Y salto! Uy, pues me he caído al suelo.
¡Mira aquí, lancero! ¡Sí! ¡Fuera! ¿Quién era este tío? Era relevante en el lore. O era un don nadie. Era un enemigo común, ahora todos van a ser así. A ver, esto está cerrado, así que será por arriba. ¡Otro! De los de tu calaña. Quita. A mí nadie me gana intercambiando golpes. Espacio abierto, pero algo delante. No sé. ¡Otro! ¡Venga ya! ¿Perdón? Mantiene un flechazo, ¿verdad? Sí. Hay alguien clavándomela. ¡No! ¡No, no, 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 no! Es que está un toque. Pero yo también. ¡No! Bueno, o ganaba él o ganaba yo. Todo no se puede. O ganaba él o ganaba yo. Nada, igual. Hombre, pues si es por ahí. Pero había una niebla. Será otro boss. ¡Otro boss! ¡Ya, por favor! ¿Tan pronto? Nada, estamos aquí al lado. Gracias, por cierto, José Mit. Se agradece tu participación. Tú vas a ser mi compañero en esta jornada. No, ¿por dónde era? Por aquí. ¡No! ¡No! Quiero correr para no pegarme contra vosotros a todas las veces. ¡Sí, claro! Calla, pero esto habrá aparecido otra vez. Me he pasado un par de veces este juego. No, sí, ya, desde luego, todos los que ven mis streamers, mis streamings han pasado el juego varias veces. Todos, todos, no falla ni uno. Otro, aquí hay otro. ¡Eh, mis almas! ¡Eh, otro! Ah, mira, ahí está el arquero. ¡Por aquí! ¿En serio? Estaba en la animación de la niebla. Todo el mundo sabe que en la animación de la niebla eres inmortal. ¿Cómo pueden romper la regla tanto? Estaba en la animación de la niebla. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Nos han engañado. Estaba en la animación de la niebla. Eso son trampas. ¿Cómo hacer trampas? De toda la vida de Dios, la animación de la niebla es inmortalidad. De toda la vida. Pues nada, habrá que matarlos uno a uno, no puedes huir. Esto es Dark Souls 2, no sé, ya. Está claro. A ver, este que no venga luego. Te pueden pegar mientras entras en la niebla, mientras abres puertas o abres cofres. Esto es horrible. Eso va a ser doloroso, ¿eh? Que te puedan... Que no tengas frames de invulnerabilidad. Ya estamos. ¿Venís o qué? Lo intenté. Fracasé, pero lo intenté. Uno menos. Fuera. Gema de vida. Como a mí me gusta. A ver. Espadas largas, venid para acá. No te tengo miedo.
¿Eso no hacerle backstack es por algo? ¡Uy! ¡Que viene su amigo! ¿No hay backstab en este juego? No me he enterado. Pensaba que había. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡Muere! Dame tu espada. ¿Por qué llevas el arma en el brazo izquierdo? Porque me salen dos huevos, ¿cómo lo ves? Porque juego con ratón y con el ratón es más fácil. Me refiero, estoy acostumbrado a que sea clic izquierdo el ataque y clic derecho el escudo. Y como juego con ratón, pues así es. Eso, en el, para no cambiar tanto control y liar la parda, pues me pongo el arma en la otra mano y pro. Porque tampoco hace nada, ¿no? O sea, tampoco cambia nada. ¿No? ¿O cambia algo? Súper importante. No sé, es que en teoría no cambia nada, ¿no? Da igual donde tengas la mano, la espada. O sea, no debería afectar de ningún modo. ¡Ah! Me ha dado. Espera. Que te voy a matar. ¿Tienes algún amigo aquí arriba? ¿No? Pues te aguantas. Llevar el arma a la izquierda no puedes hacer backstabs. ¿Cómo que no? ¡Ah, no! ¿En serio? Pues me voy a reír. A ver, podría... Ataque mano derecha, clic izquierdo. Y ataque mano izquierda, clic derecho. Y ahora en teoría, si me cambio esto aquí y esto aquí... No, no me he hecho caso. Ah, vale, pero porque no he guardado el ajuste. A ver. Ataque mano derecha, clic izquierdo. Ataque mano izquierda, clic derecho. No, es que no me hace caso. No se cambia. Porque esto para cambiar, la verdad es que lía un montón. Ataque mano derecha, clic izquierdo. No, clic izquierdo. Ataque mano izquierda, clic derecho. Atrás. Atrás. Ahora, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está hecho. Ya está, ya está. ¿Un boss? ¿Ya? Pues acaba de salir de uno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto no va a ser bonito. ¡Me va a pegar! ¡No! ¡Me va a pegar! ¡No me pegues! ¡Por favor! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Bueno! He rodado hacia él. Lo confieso, he rodado hacia él. ¡Bebe, hombre! ¡Quita! ¿En serio? ¿Ahí me ha dado? ¿Me la como? No, no me la he comido. ¡Jope! Vale, 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 vale. Nada, hombre, esto está ganado. Solo tengo que practicar un poco. ¡Ay, qué paliza me ha dado! Me voy a poner la espada normal, la que me gusta a mí. La de fuego, no, la otra. Voy a dejarla. Voy a dejarla de fuego, qué mala. El problema es que llegar hasta ahí es un peñazo. Por los enemigos que hay que matar, más que nada. Pues claro, si no puedes correr,
Si no puedes correr como una perra, pues tienes que matarlo todo cada vez. Uno menos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guarro! ¡Hola! ¿Cuántos ataques seguidos ha hecho? ¡Hola, hola, hola! ¿Que me mata? ¡Uy! Esto ha sido culpa mía. Esto ha sido un fallo mío, perdón. Lo siento, lo siento, lo siento. Perdón, perdón, perdón. Esto ha sido un fallo mío. Esto ha sido mi culpa completa y absoluta. Esto no tiene... Eso no ha tenido perdón, ¿eh? Lo siento. Ay, eso no ha tenido perdón. Podría usar, debería usar una humanidad. No sé, aquí no hay almas, ¿no? ¿O sí? GG, ya ves. Esto está ganado. Soy un genio de este juego. A ver. Oh, qué rabia me da estos dos, de verdad. Me matan. ¿Por qué golpea? A veces recuerda al antiguo control, porque le pego al clic izquierdo y hace ataque de escudo. Gema de vida, gracias. La necesitaba. ¿A qué tengo un bastap? ¡Dios! ¡Qué basto, ¿no? No le valía la típica clavada, no, no. Tiene que reventarle la espalda. Pobrecito, le reventa la espalda. ¡Hola! ¡Uy! ¡Toma! ¡En tu boca! Además el backstab este les desestabiliza un montón, ¿eh? Lo deja hecho polvo. Lo deja en el suelo hecho polvo. Me voy a tomar un pedrazo. Dos pedrazos. Su ataque es muy lento. ¿Me da la espada? Armadura espadachín real. ¡Wow! Va a ser muy pesada, pero vamos a verla. A ver. El peso sube de 7 a 11 y pico. Sigue siendo el... Sigue siendo el giro lento, ¿eh? O sea que me parece bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, va. Ven que paga. ¿Perseguidor era? El perseguidor. A ti te vi. A ti, tú saliste de detrás de mí. ¡Jope! ¡No me toques! ¡Jope! ¡No! ¿Sí?
No puedo con ese ataque. ¡No! ¡Ah! Tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir. Ahora. ¡No! Ahora. ¡No! No puedo con ese ataque, tío. Porque me persigue ya, hombre, supongo. Supongo que esa es la gracia. Es muy tocho. Nah, hombre, me lo voy a pasar. Ya verás. Confía en mí. Confía en mí. Apenas le he quitado nada de vida, pero bueno. Podría invocar a alguien, ¿no? Podría pedir ayuda. A ver qué pasa. A ver qué pasa solo. A ver qué paliza le pegan. Es que, tampoco quiero matar a todos los bosses invocando a alguien. No me sentiría cómodo conmigo mismo. Es que ya digo, llegar cada vez hasta el boss es un peñazo. Pues tienes que matar a todo lo que hay en el camino. Ya, supongo que si eres muy bueno sabrás qué puedes matar y qué puedes no matar. Pero tela. ¡No te caigas! Hasta luego. ¡Uf! Me he salvado. Esto estaba completamente en mis planes. Todo esto. Ahora me dirán que el gigante en realidad era un boss falso. Que el verdadero boss es el perseguidor este. ¡Dios! ¿Es que estos dos? Por favor, ¿quieres dejar de golpear con el escudo y hacer el ataque de verdad? ¡No! ¡No! ¡No puedo, tío! Es que mira eso, hace ataque con el... ¿Por qué? Espera, que voy a morir. Asco. Hace ataque con el... escudo. Mira eso. Hace el parry automáticamente. No sé por qué. Claro que sí. Porque hace el parry. ¡Mira eso! ¡Hace el parry! ¿He hecho que dos clics sea el parry? ¿Has cambiado el ataque? No. Vale, 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 vale. Vale, me he equivocado yo. Si le hago... Vale, vale, ostras, vale. Sí, 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 vale, perdón. Joder, qué paleto soy, ¿no? A ver. ¡Ah, vale! Esto también te deja cambiarlo. Doble clic izquierdo y doble clic derecho. ¡Ah, amigo! Y si hago así... Vale, si hago así... No, espera. No lo he cambiado. Ahora, a ver. Doble clic izquierdo. Doble clic derecho. No, otra vez. A ver, doble clic derecho. Y esto, clic izquierdo. Doble clic izquierdo. Vale, y ahora atrás. Y ahora atrás. Así hacemos el ataque. Y si hago así, hago el parry. Perfecto, vale, ya está. Vamos a regenerarnos. Sí, yo me ofusco mucho, yo aviso ya. Que cuando las cosas no salen... Ay, cuando las cosas no salen. Cago en la leche cuando las cosas no salen. ¡Hala! ¡Abajo! ¡Uy! No ha aparecido el de la alabarda. Este sí, pero el otro no. No ha aparecido el de la alabarda. ¿Un error? ¿Un bug? El de la alabarda no ha aparecido.
Venga, va. A ver ahora. Yo puedo. Jope. No. Hala, fuera. A ver, ahora viene el espadachín. Hola. Con una, con un solo ciclo de ataque puedo matarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este tiene más vida. Seis. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Fuera. Gema de vida, gracias. Uno, dos y tres. Venga, por él. Tengo que aprender a esquivarle. La cosa es aprender a esquivarle. Ese ataque. Perfecto. Vale, este ataque. Vale, no. Este es diferente. Este es el de 3. Me ha pegado. Cuando no debería, pero bueno. Ahora me viene con este. Ahora de 2, de 3. ¡No! ¡Venga ya! Pero si ahí venía por mí, no. En fin. Lo peor es que cada vez que, que te mata tienes que volver, ¿eh? ¡Jope! Y no es. Bueno, a ver, a mí no. Será, seguramente será el boss más fácil del juego, pero a mí me parece difícil. A mí me es difícil. Ay, es el segundo, ¿eh? Ay. Nah, hombre, necesito práctica. Si voy perdiendo vida cada vez, me voy a reír. Al final me voy a acabar riendo. Ya no spawné al de la alabarda. ¿Por qué? Y este tampoco. Dejan de spawnear enemigos en tu camino. ¿Por qué? ¿Eso es por algún motivo? ¿Conforme te matan, dejan de spawnear enemigos para que llegues antes al boss? ¿Eso es así? ¿En serio? ¡Venga ya! Pues si te pego yo antes. A la quinceava vez que matas a un enemigo desaparece. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Eso es así? ¡Qué guay! Hombre, sí, mientras no... Bueno, a ver. Bueno, a ver. Guay si no mueres mucho. Si mueres mucho y pierdes las almas, no es tan guay. A la quinceava vez que matas a un enemigo desaparece. Jamás lo hubiera imaginado. Jamás lo hubiera imaginado, ¿eh? ¡Toma! Vale, ahora nos movemos a por él. Bueno. Solo tengo que este boss me mate 15 veces.
Venga, va, vamos a por todas. Ahora ya, ahora ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora está controlado, ahora está controlado. Solo tengo que estar atento de recuperar mis almas cada vez. Ahora hace su ataque de distancia, probablemente. Me lo he esquivado, vale. Le puedo dar tres golpes y salto. Vale, ahí tenía que haber saltado antes. Es que el rango es enorme, tío. El rango es enorme. Me mata. Buah. Ahora está la gracia de que la primera vez le he hecho más daño que el resto de veces juntas. Ah, la Sweihander. Ojalá. Ojalá yo y la Sweihander. Pero es que no te deja curarte, tío. Es que no te deja curarte. Bueno, da igual, yo mientras recupere mis almas cada vez que entre ahí a la fuerza, yo me lo voy a acabar pasando. Es que cada vez tengo menos vida. Claro, por la humanidad. Pero es que no quiero gastar humanidad tontamente. Al final acabaré pillando ayuda y lo que sea, pero quiero al menos quitarle la mitad de la vida yo solo. Sí, cada vez tengo menos vida. Y eso a la hora de venir aquí es una risa. No, 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 no. Jope, con el rango. Puedes estar como mucho a 50%, vaya por Dios. Ya, pero eso no me tranquiliza, ¿sabes? Bueno, así 15 veces hasta que mate a... ¿no? Hasta que esta gente deje de reaparecer. ¡No, no, no, no! ¡Qué tonto he sido! No, pues aquí he cometido un error. ¡Oh! Adiós a todas a mis almas. Adiós a las almas. ¡Qué asco, tío! ¡Ah! Es que el boss es muy difícil. ¡No! El problema es que no puedes farmear mucho. Solo 15 veces. Ay, 15 es un número considerable, pero... uf, no puedes farmear mucho. Y cada vez tengo mucha menos vida, ¿eh? Si usé la humanidad, ¿se me ponía automáticamente el... la humanidad o tenía que ponerla yo también? No me acuerdo. O sea, tenía que quemarla, ¿no? O algo. Au. Gema de vida. Qué rabia, tío. He perdido un montonazo de almas, 3000 y pico por ahí. Seguro. ¡Me baja! Ahora, fuera. Ahí no hay humanidad y efigies que funcionan distintamente. Hombre, tan distintamente no funcionan. ¡No! ¡No, venga ya! ¿Qué dices? Tío, tienes un píxel de vida. ¿No? ¿Eh?
En fin. En fin. Qué desastre. Estoy yendo muy mal en la curva de no progreso. Cada vez me matan en peores lugares. Ay, Dios. A ver qué quiere este. Vale. A ver, ahora me... No sé, ahora me pondré una... Ahora le activaré una efigie para recuperar toda la vida. Porque es que tela. Ya estoy haciéndolo mal. No. Espera, aquí. ¡Jope! Antes estos ni me tocaban, ahora ya me quitan un montón de vida. Es que me falta un buen trecho, ya se nota. La vida que me falta ya se nota. ¡Jope! ¡Qué asco! Cuando le dejo un píxel. ¡Oh! Ya está aquí este. ¡En fin! No utilizas el ratón, solo teclado. Ya, hombre, es lo que me faltaba. Sí sé que se puede, pero ríete. Yo prefiero con el ratón. Ya estoy haciéndolo fatal ya. He caído, mi progreso ha caído en picado ya. Ya lo estoy haciendo fatal. Vamos a activar una... Vamos a meternos una efigie. Y a callar. ¡Ole! ¿Podemos pedir ayuda a ese señor desnudo? Mira, aquí hay un... Aquí hay ayuda. Venga, va. A ver. I got no balls. No me convences. Nah, si pido ayuda la pediré en la puerta del boss. Hasta allí llego solo. Debo llegar solo, por mi honor. Ya tengo toda la vida. Ahora debería poder hacerlo bien. Por si acaso. No se mató ya 15 veces. Pues me quedan pocas ya, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ah, fuera! Es que va a venir el otro. ¿Ves? Me encanta el backstab, ¿eh? Es bestial. Pues no les tienen que dar muchas reapariciones a estos enemigos, ¿eh? ¡Toma! Ya, levanta. ¿No hay nadie para invocar aquí?
¿En serio? Esquema de vida. No, flecha de madera. ¿Yo que activo esto solo para eso y no hay nadie aquí para invocar? Aquí. Tunan. Ven para acá, Tunan. Ah, pues no. Vamos a esperar, ¿no? A invocar a alguien. A ver si puedo. Cuidado con el jefe, en resumen aliado, se necesita adelante. Qué difícil, ¿no? Intenta rodar y luego intenta atacar. Sí, o sea... Aquí dos. Dra. Ven para acá, Dra. ¿Sabes jugar, Dra? No sé hacer gestos, vamos a tener un problema con la comunicación. ¡Hola, Dra! ¿Qué te cuentas? Vamos. A por ellos, Dra. Este tío no es un NPC, ¿verdad? Es un jugador. Por favor, dime que es un jugador. ¿Perdón? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo le ha quitado esa vida? ¿Ha activado una ballesta? ¡Dios! ¡Le está dando con una ballesta! ¡Ya lo tienes, Dra! ¿Había una ballesta? Gracias, hombre. ¿Había una ballesta y ni me la has avisado? ¿Cómo suelto esto? Ah, sí. ¡Qué mamón! ¡Ni me lo has avisado! ¡Podrías habérmelo dicho! ¡Hay dos! ¿Ballestas? ¡Jope! ¿Estoy ciego? ¡Hay otra! Pensaba que eran parte del escenario. ¡Ay! ¡Ay! No le peguéis al gigante, dejadle en paz. Uy, tengo muchas almas. Nope. Hashtag nope. Me va a subir fuerza y vitalidad. Dos ballestas ahí. Colocadas ahí. Para matarlo instantáneamente. Y yo ahí haciendo el imbécil. Ay, Dios. Venga, Amayula. Momento. Anular efecto. Ah, vale, anular efecto la fija humana. Dos ballestas, madre mía. Hombre, pero. Supongo que darle con la ballesta si estás tú solo es como imposible, ¿verdad? Porque. Manda un anillo, por cierto. Lo he visto. ¡Dios! ¡Mi amigo es calvo ahora! Calla. Calla y súbeme el nivel. Jabel. Hola, Jabel. A ver, una de vitalidad. Una de fuerza. Una de aguante. Una de fuerza. Una de aguante. Y una de vitalidad. Y una de vitalidad. Y ahora me cojo 7 niveles, madre mía.
Y ahora digo yo que tendré alma suficiente para subirme otro. ¿Cuánto necesito? 2087. Y tengo 1400. ¿En teoría tendré suficiente? Consigue almas infinitas, o quizá infinitas. Alma de caballero orgulloso. 2000, ala, de golpe. No. Alma de soldado anónimo. Vale. Aún así me he pasado. Me va para subir dos niveles. Vitalidad. Y aguante. Vale, ya está. Hala, pues vamos. Tío, un amigo ahora es calvo. Perdón por hablar por WhatsApp. ¿Sabes ya el objetivo del juego? Destruir la maldición, ¿no? De este juego no sé nada, ¿eh? De este es el único que no me he pasado. O sea, me he pasado el 1, me he pasado el 3. Y el 2 es que nunca vi un vídeo, nunca me interesé. ¿Qué llevo? ¿Has visto? Uy, 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 uy. ¿Qué es ese estado alterado que tengo? Esa cosa que tengo encima. Por cierto, manda otro anillo. Aumenta el ataque físico. Perfecto, maravilloso, estupendo. No sé por qué no lo tenía puesto, ¿eh? ¿Ahora que nos mato de un golpe o qué? ¡Sí! ¡Ha pasado el ciclo! 15 veces. El objetivo del fuego es ir con Vendrick a matar a abrir la maldición. O eso he leído. Hombre, aumenta el ataque físico. Porque lo dices tú. Ah. Ah. ¿Tengo algo roto? ¿Eso que se ve ahí es el... ¿Es que tengo algo roto? No. No, es que se ve un... Arriba una cosa así... Con un ojo tachado. Una piedra rota, ¿no? ¿Eso qué es? Si lo sabes, me lo dices, porfa. ¡Hala! Sí, sí que me aumenta un poco el ataque. Pero muy poquito, o sea, nada. ¡Au! ¡Ey! Dos golpes, perfecto. Es un orbe roto. ¡Ah! Media hora donde no tienes multijugador. Ah, gracias, vale. ¡Ah! ¿Ya se ha ido? ¿Media hora? ¿Media hora? ¡Jope! ¡Me duda media hora! No pasa media hora desde que mató al tipo este. ¿Qué hacéis con el... con el pobre? ¡Con el pobre árbol! Lástima, no ha pasado nada. Lástima, no ha pasado nada. El jefe de soldado hueco. Hay un tío aquí metido. ¡Se ha metido dentro del árbol! ¡Que te mueras! ¿No le puedo dar? Pues nada. Este árbol es un gigante, ¿no? Petrificado o algo así. Es la gracia. Es un gigante petrificado. Es uno... ¡Sí! Lo logré. Lo he matado. Examinar, lástima, no ha pasado nada.
¿Se levanta o algo? Ay, si no es por aquí. ¿Dónde es? Ah, por aquí abajo. Sí, hombre. ¿Te voy a bajar por aquí? ¡Abajo! ¡Aquí! Vale. Espada de Drangleic, escudo de Drangleic, malla de Drangleic, todo de Drangleic. Vamos a verla. A ver. Espada de Drangleic. A ver, sube todo, sube el peso un montonazo. Madre mía. No puedo usarse con... Vale, porque es muy pesada, ¿o qué? ¿Me van a pegar? Bueno, es muy pesada, entonces. Es un espadón. No, 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 yo quiero espadas... Yo quiero espadas cortas. 25 y 20, madre mía. Sí, algún día tendré ese nivel. ¿Y la armadura? El escudo supongo que sí que podré. Escudo de Drangleic. Pesa un poco más, pero es que es mucho mejor en todo. Ah, pero esto ya me hace farrol. Vale, me voy a poner pero la armadura. La armadura caca. ¿Cuál era la caca? A ver si con esta me hace farrol. Parezco un guerrero hueco ya. No, con esta no, pues me quedo esta. Pero esto es... Anda, esto es esto. Ya sé dónde estoy. ¿Y ahora qué? Anda, ha vuelto. En forma de tortuga. ¿No puedes salir? ¿Te has quedado atrapado? ¡Uy, mi pequeña tortuga se ha quedado atrapada! ¡Horreo! ¡No! He sido más rápido que tú. Y que a mí no me mientan. Vaya. Ajá, muerte. ¿Ahora dónde? Porque hemos bajado por aquí. ¿Ahora puedo hacer lo del rey? ¿Por qué grito? ¿Ahora puedo hacer lo del rey? Porque tengo la... O me manda la armadura de Drangleic, a lo mejor. Eso es lo del rey. A lo mejor si me la equipo entera. Presenta el símbolo del rey. ¿Hay algo que tenga? ¿Algún objeto que me hayan dado? No me he dado cuenta. A ver. Drangleic. De Drangleic. De Drangleic. ¿Y el mono hay de Drangleic? Esto no es así, ni de coña. Pero yo qué sé. ¡Hola! El símbolo del rey te lo da Mendry, que por algo es el rey. ¡Jope! ¡Entonces no es por aquí! ¿Qué hago en la leche? ¡Nunca es por aquí! Ah, esto es lo típico que luego vas y Mendry te da el... Vale. Cáspita. Sí, perfecto. Entonces, ¿por dónde es? Voy a volver a dar una vuelta. Voy a volver a subir toda la zona del... Como no me he metido en la hoguera, no habrá ningún enemigo. Voy a subir toda la zona del boss y por... a ver si era por ahí.
Me lo he dejado, puede ser. Que fuera, me he dejado por donde era. Pues tengo un amigo que ahora es calvo. Después del perseguidor. Eso he dicho, pero que por ahí he ido y no había nada. Bueno, pues me he quedado ciego. Vale, vale, vale. Ballestas. Todo grandes ahí. Hombre, con lo rápido que era. O era adelante. Este juego es más obtuso que los otros dos. Si no vas atento no te lo pasas. No, sí ya. ¿Pero por dónde es? ¿Es por abajo? Tiene que ser por abajo. Pero aquí no había ido ya. No. Por aquí no es, ¿eh? Estoy esperando a que me lo digas, por aquí no es. Por donde es, más allá del perseguidor no hay nada. Está el camino hacia abajo y ya. Esto estaba cerrado. Que no había nada. Gigante. Aquí no hay nada. Busca bien arriba. Hola. Es el señor de los anillos. Ninguna puerta. Busca bien, pero si no hay ninguna puerta. Está el gigante este. Y ya. No fastidies. ¿En serio? ¿En serio? ¿Otra vez han repetido el recurso? Ahora me dirá, no, no es por ahí. ¿En serio? Vale. Era por aquí. Jamás me lo hubiera imaginado. ¿En serio? Vale. Pero esto era un águila, no un cuervo. Fortaleza perdida. Mola como el objeto aparece cuando... Pico humana, perfecto. El objeto aparece cuando... Menos mal, tranquilo, tío. Si estás viendo mi directo es para... Para echarte unas risas como... O sea, para echarte unas risas viéndome quedarme atrapado en todos lados. No para verme pasarme el juego. Roca. Wow. Gracias. Bien. Hoguera encendida. Tengo muchas almas.
Nah, vamos a seguir un rato. ¡Hola! ¿Eres un brujo? ¿Me vas a pegar? Aquí todos me van a pegar. Solo tienes que saber quién lo va a hacer a largo plazo y quién a corto. Lo sabía. Lo tengo detrás, ¿verdad? Aquí hay un señor, seguro. Míralo. ¡Hola! ¿Y si empujo el barril, qué? No me lo esperaba. Lo admito, no me lo esperaba. No me esperaba tal cosa. Pero vale. Queda un perro. ¡Chucho! ¿Qué quieres sacar de aquí? Me va a morder. ¡Claro! ¡Hala! Bien, un alma. Un alma. Una puerta. Un cofre. ¡Hola! Por detrás. ¡Oh! ¡No, jorobes! ¡Tú no! ¡Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no! ¿En serio? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Nuestro amigo? ¡Ah! El perseguidor. Ahora le pillo la gracia. Anillo serpiente plateado. Y de fija humana, rama de antaño fragante. Fantasma delante. Intenta atacar. Piedra suave y sedosa. ¿En serio? ¿Hay un tipo aquí? Que no es nadie. Vale, aquí hay un foso. Perfecto. Vamos eliminando posibilidades. A ver, me han dado muchas cosas. Para empezar esto. Se obtienen más almas de los enemigos caídos. Pues ya está. No, espera, no. Aquí, esto. ¿Has visto mis skills de huida? ¿Cómo conforme ha aparecido el pavo ese me he ido corriendo? Enemigo duro delante. Es el señor del palo, ¿no? Mago. No. No. Hombre, enemigo duro. Ha hecho magia hacia adelante, muy lejos, ¿eh? Tampoco es así un enemigo súper duro, ¿eh? Pero vale. Aceptamos topo. No, en realidad se dice aceptamos desvío y luego lágrima. Yo creo que no. Que no me voy a tirar por ahí, pero bueno. ¿Esto va a explotar? Tengo que hacer explotar esto, ¿verdad? ¿Tengo un arco? No, no tengo arco. Tengo una ballesta. ¿Tengo pernos? Sí, tengo un perno. Lo que no sé es cambiar el arma. Ah, sí, así se hace. ¿Estoy haciendo el imbécil? Vamos a suponer que sí. Lo he hecho a posta. Quería abrir la puerta. ¡Un señor! No vas a atacarme, ¿verdad? No, tú eres bueno. ¡Hola! What is it? Una señora. I don't know you. Things are better that way. Qué triste, chaval. Ya, hombre. Suelen pasar. Suele pasar. ¡No! ¿Qué dices?
¡Escucha! Random NPC. O me ayudas o no me ayudas. O sea, o eres amiga o eres enemiga. Pero actúa. Esta situación te afecta a ti también, ¿sabes? Guay. You are an odd one indeed. Well, you've made him. I can see that you are. I come. Don't hesitate. Somos colegas. Es que es fuertísimo, o sea. Ya anticuada. Estás pegándote contra un pavo y ahí, no, mirra, mi tierra, todo muy bien. Genial todo y tú ahí. Okay. ¡Un ascua! Este queda solo al herrero. Llave anticuada, una llave muy antigua. Esta llave es muy vieja, pero está en perfectas condiciones, de modo que debería funcionar. ¿Pero en qué cerradura encaja? ¡Volvemos a la puerta del rey Vendrick! ¡A lo mejor la llave tiene su símbolo! Otra vez ahí. Volviendo todas las veces. Esto va a explotar. Y ahí hay un señor. Y ese señor me va a pegar. Y debo 4000 almas. No quiero perderlas. Vamos a ir por el camino normal y ya volveremos. Te he visto. Resina de pino dorada. ¿Doy por hecho que eres español de España? ¿Por el chaval? La gente no... Latinoamérica chaval no se dice. ¡Hola! Anda, tú no me haces nada. Lo sabía. Sabía que te iba a explorar. Llevas una espada de fuego y le estás pegando a paredes de pólvora. No sé qué esperabas. Esperaba precisamente lo que ha pasado, que explotara, perder un poco de vida y pasar por la puerta. ¿Dónde está el problema? Ha pasado lo que yo quería que pasara. Ha pasado lo que yo quería que pasara. La espada de fuego al final va bien, ¿eh? Yo pensaba que no. Al final va genial. Vale. Aquí va a haber alguien y me va a pegar. Voy a subir nivel. Pero con 5000 almas subo uno o dos. Mirando a otro lado y luego saltar. ¡Que no, tío! ¡Que no voy a saltar! ¡Qué pesados! ¿Todos intentándome matar? Me caigo. ¡Hola! No te vas a creer lo que me ha pasado. Hay que dar la vuelta entera. Sí, ¿verdad? Jope. Y algunos dirán, llevas dos de estos. Y todo ya, pero no me fío un pelo. Coño, ¿y cómo vuelvo? Ahí va, ahora no puedo volver. No puedo volver. Por cierto, ¿me explicas lo del fantasma? El que estaba ahí atrás, que lo he matado y ya. No tenía mal, lo he matado y ya está. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Cómo no puedo volver? ¿Por aquí? No. Pues nada, vámonos. Y si pierdo las armas, pues las pierdo. De hecho, vamos a hacer esto. ¡Ah! ¡Que vienen!
¡Ah! Pues ya no vienen. Hay muchos de esos. ¡Anda! Que han venido por aquí. ¡No! ¡Hasta luego! Solo son eso, gente invisible que te suelta piedra suave y sedosa. ¡Qué bien! ¡Jope! No voy a escuchar audios ahora de mi amigo. ¡Oh! He perdido mis almas. Da igual, están ahí. Puedo ir a por ellas. ¿En serio? En fin, vale. Por aquí sí. Vamos a empujar el barril de nuevo. Espera, venid, chuchos. Venid para acá. Los dos. Que así me ahorro cosas. Abajo. Yo también me la he llevado, ¿en serio? ¿El otro ha muerto? El otro ha muerto. Abajo. ¡Woo! Efigie humana, gracias. Muy rica. Uy, hola. No sé, tío. Si lanzas tu hechizo a Tunte, pues a lo mejor no le vas a dar a nadie. Es que lo mandas donde Cristo perdió el gorro ahí. ¡Hola! ¡Anda! Ya no está. Vale, cojo mis almas. Y ahora ya hacemos lo que os dé la gana. Primero matar a este tío. No, espera. No hagas lo que creo. Vale, no hagas. No quiero que. No quiero. No quiero que explote ningún barril. ¡No! Me salvé. Perfecto. Genial. Genial. Ha ido genial. Te pego. Sí, sí, pega. No, cuando te pega de cerca te mete leches, pero... ¡Jope! Cosa más cutre. Pensaba que pasaría algo con la cosa esta. ¡Chucho! ¡7000 almas! ¡Está cerrado! ¡Anda! Pues no es por aquí. Ojalá lo hubiera sabido antes. Entonces es por la zona esa de los dos espadachines. ¡7000 almas! Es que no puedo volver. Volvería con un hueso, pero uff. Pasando. Si las pierdo, las pierdo. No pasa nada. ¡Ey! Te he visto, escalera. Bueno, o a lo mejor das igual, ¿sabes? Porque no puedo subir. Ah, sí, por aquí. Escalera adelante, gracias. Revienta el barril junto a la grieta. Es verdad, la grieta. Vale. Ahora voy. Tranquilo. Relájate. No pasa nada. Fragmento grande. Tranquilo, lo voy a conseguir. Tarde o temprano. Me voy a pasar el juego. Van a ser las 7, vamos. Bastante, pero es que quiero seguir.
A ver, genio, ¿me dices cómo reviento el barril sin hacerme daño? Por favor. ¿Cómo reviento el barril sin hacerme vaya, pedazo de grieta, ¿eh? Bueno, sea lo que tenga que ser. Un hoguero. Gracias. ¡Ah! De una herrería. ¡Ah! ¡Un señor! No te molestará que te abra los cofres, ¿verdad? Fragmento grande. Hazte daño y ya. ¡Vaya, ahora no soy tan idiota! Fragmento de titanita. Disculpe, señor. Yo le voy quitando las cosas, ¿eh? Usted a la suya. Flecha de hierro. No se vaya a molestar, ¿eh? Perno pesado. ¡Hola! ¿Me vas a dar, tonto? Hola, pareces André, pero no eres André. Oh, why can't they all be this easy? Shebo. Shebo, ¿está loco? Se cree que está dándole algo y no. MacDuff. ¿Perdón? Las cosas se piden, por favor, colega. Mira, toma. Bien, a ver. ¡Hola! Espada bastarda, la espada bastarda mola. La Ushigatana mola. La gran hacha no mola. La lanza no mola. La guadaña no mola. El arco no mola. El escudo real puede molar. No me interesa, no me interesa, no me interesa. A ver, ¿qué le compro? ¿La bastarda? Quiero la bastarda. 20 de fuerza. 20 de fuerza voy a conseguir dentro de poco. Tengo 16. 20 de fuerza puedo conseguir. Yo quiero una bastarda. Que la bastarda es buena arma. Tengo entendido. Vale. Imbuir arma. ¿Puede imbuir? ¿Qué dices? Vale. ¿Y si imbuyo la...? Esta es la que... No, esta es la otra que llevaba, la ancha. ¿La bastarda dónde está? Aquí, bastarda. ¿Puedo imbuir en fuego, en rayo, en lo que quiera? ¡Hola! Ah, vale, pero necesito las piedras, vale. Jope. No tengo ninguna piedra, vale. Vale, vale, vale. No, pero está bien, ese imbuye aquí. Vale, 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 vale. Pues mira, te diría a ver, reparar seguro. Ah, no hay ninguno, vale, perfecto. No puedes, entonces no puedes reforzar. Vale, no, este tío no refuerza. Con titanita, digo. Está cerrado, jope, vale. Vale, vamos a Mayula, vamos a subir niveles. Para poder llevar la bastarda. Las almas de los bosses, ¿dónde las canjeo? Para que me den su... O sea, ¿dónde me dan su arma? O eso no, no se aplica en este juego. No, espera. Refuerza si le dices de reforzar, pero si no había opción de reforzar. No sé. Necesito fuerza. 2. Hay 2 NPCs. A ver, sé que hay uno por aquí. Este te refuerza. ¡Ah! Abajo ponía reforzar. ¡Ay! Soy muy genio. Vale. Pero es que hasta que no vea la bastarda no quiero... Hasta que no vea la bastarda cómo se maneja no quiero... No quiero tomar decisiones.
Debería dejar ya el directo, sí, es que si no se va a hacer muy largo. Pues nada, lo voy a dejar ya. Lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente episodio más. Próximamente. ¡Hala! Pues aquí termina el episodio. Muchas gracias, José Mit, por tu ayuda, colaboración y participación en este vídeo. Tú has hecho que esto sea posible. Así que nada, vamos chapando. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.